En el capítulo 118 de Infiel veremos que Volkan le pide el divorcio a Derin. La chica le suplica que no la deje. Unos policías aparecen y detienen a Volkan pues Gonu lo denunció. Derin pierde completamente la razón e intenta matarse, pero Asia la salva. La chica es encerrada en una clínica psiquiátrica y Volkan es trasladado a prisión. El capítulo comienza con Volkan llegando a su casa. Él está decidido a pedirle el divorcio a Derin pues se enteró que Asia esperaba otro hijo suyo, pero lo perdió al enterarse de su infidelidad. La empleada llama a Gonul y le avisa que Volkan ha llegado a la casa. Derin está en el balcón de su cuarto. La chica sigue tratando de convencerse a sí misma que Volkan volverá a su lado. El tóxico viene, así que Derin le dice que lo estaba esperando. Le cuenta que mandó a sacar la silla de ruedas para él. Quiere ir a traerla, pero Volkan la llama. Él le dice que hay algo que tiene que decirle, que si lo hubiera hecho antes, nada de eso habría pasado. Le confiesa que todo lo que dijo Asia cuando vino allí es verdad. Derin le dice que está mintiendo, que solo dice eso porque está enojado por acuchillarlo. Volkan le dice que cuanto menos prolonguen esa situación, mejor será. Derin se niega a que rompan. Le dice al tóxico que lo quiere mucho. Volkan le dice que esa es la primera vez en años que está siendo sincero, así que ya no hay vuelta atrás, que no puede seguir con ella. Derin sufre mucho. Le pregunta si volverá con Asia. Volkan le dice que sí, que pasará el resto de su vida intentando que ella lo perdone por lo que le hizo. Le pide a la chica que lo deje ir. Le dice que él ya la ha dejado ir. Derin se arrodilla y se abraza a sus piernas. Volkan le pide que no haga eso. Derin le dice que no puede dejarlo ir. Gonul aparece y se sorprende al ver la escena. Volkan le asegura a Derin que tendrán un divorcio amistoso y que no le pedirá nada. Gonul irónica le dice que es obvio pues ya ha conseguido todo lo que quería. Ella furiosa le grita a su hija que se levante pero esta no le hace caso. Gonul le dice a Volkan que abajo hay alguien que está esperándolo. Derin piensa que es Asia así que furiosa baja. Volkan y Gonul la siguen. Al ver a unos policías en la puerta Derin dice que seguro Asia la ha denunciado. Un oficial le dice a Volkan que debe acompañarlos pues hay una denuncia en su contra. Gonul sonríe pues ella fue quien denunció al tóxico. Derin no entiende qué sucede al igual que Volkan. Esto le pregunta a la gente de qué denuncia habla. El policía le ata las manos. Derin desesperada le dice a su mamá que haga algo. Gonul burlándose le pregunta a Volkan si creyó que se saldría con la suya después de haberle robado. Volkan es llevado por los policías. Asia recibe a una pareja que está interesada en comprar su casa. Nos trasladamos al futuro a 20 años después. Ali y Zeynep van a visitar la tumba de su padre. Ali le ha llevado rosas blancas. Zeynep dice que sus mamás tienen una historia con las rosas blancas. Ali le dice que felizmente ella era pequeña en ese tiempo pues entre sus madres hubo una guerra terrible y quien la empezó no fue otro sino su padre. Que aunque más adelante este se arrepintió, por desgracia no pudo evitar lo que sucedió. De nuevo volvemos al presente. Derin está desesperada pues no quiere que se lleven a Volkan. Los policías la apartan y suben a Volkan a la patrulla. Derin los ve irse. Ella furiosa voltea a ver a su madre. Gonul le dice que entre a la casa. Derin le grita que le dijo que no lo hiciera, que le rogó que los dejara en paz. Gonul furiosa le recalca que Volkan acaba de pedirle el divorcio porque ama a Asia. Le dice que no entiende qué tiene en la cabeza, que se avergüenza de ella. Derin se alista para salir. Gonul trata de hacer que desista de su obsesión por Volkan, le recalca que este les ha robado y que la ha dejado por Asia. Le pregunta si acaso no entiende. Derin le grita que lo entiende perfectamente, que Volkan ama a Asia y ella se avergüenza de su hija. La chica se va. Gonul le grita que si se atreve a ir detrás de Volkan no se lo perdonará. Derin le dice que no lo haga pues ella tampoco le perdonará nunca. La chica se sube a su coche. Gonul le grita que le da vergüenza tener una hija así y que todo lo que ha hecho es para protegerla. Derin pone en marcha el coche. Gonul le grita que no vuelva nunca. Al llegar a la comisaría, Volkan se pone furioso al ver a Onur. Le grita al chico que seguro eso es su culpa. Onur le dice que solo está allí representando a su cliente. Los policías se llevan a Volkan.
Este le grita a Honor que se las pagará. Gonul está molesta, pues piensa que su hija ha ido a la comisaría a apoyar a Volkan. Negmi le dice que se calme. Honor lo llama y le cuenta que Volkan ha sido llevado ante el fiscal. Gonul le pide a Negmi que le diga al chico que esté al pendiente de Derin, pues no quiere que monte un numerito. Honor le dice a Negmi que Derin no está allí. Negmi se lo cuenta a Gonul, así que ésta se preocupa. Honor llama a Derin, pero ésta lo ignora. La chica recuerda que Volkan le dijo una vez que sí la amó, pero ama más a Asia. En otro momento, el tóxico le dijo que ella solo fue un error. Derin se ríe. Recuerda también que Volkan hoy le pidió que lo dejara ir. Ella dice que todo debió terminar aquel día. Asia se despide de la pareja que vino a ver la casa. Derin la llama y le dice que las dos se vieron morir cuando cayeron del acantilado, pues así todo eso no habría ocurrido. Asia ve que Honor también la está llamando. Ella se da cuenta que Derin no está bien, así que le pregunta a esta dónde está. Derin le dice que va de camino a terminar lo que no terminó aquel día. Asia teme que haga una locura. Le pregunta dónde está Volkan. Derin le dice que Volkan no está, pero ahora ella va de camino a reunirse con él. La chica corta. Asia rápidamente sale de su casa. Llama a Volkan, pero este no contesta. Derin llega al acantilado donde ella y Asia cayeron. Honor llama de nuevo a Asia y le pregunta por Derin. Asia le cuenta que la chica la llamó hace un rato, le dice que sospecha que ella quiere aventarse del acantilado. Honor se angustia mucho. Asia pregunta por Volkan. Honor le cuenta que este ha sido detenido. Asia se sorprende. Le pide al chico que llame a una ambulancia, le dice que va de camino al acantilado. Ella corta. Grita que está harta de todo eso. Derin baja de su auto. Ella recuerda cuando Volkan juraba amarla, pero luego en una ocasión él le dijo que lo que le ocurrió con ella solo fue por su deseo de sentirse de nuevo joven. La chica se acerca al precipicio. Le dice al aire a Volkan que es un mentiroso. Volkan es interrogado por el fiscal. Él niega las acusaciones en su contra. Dice que es el director de la empresa, así que la junta le dio autorización para hacer esas inversiones. El fiscal le dice que los socios consideran que se ha llevado a cabo un abuso de autoridad, pues ha adquirido propiedades en secreto. Volkan asegura que su esposa sabía todos sus movimientos. Dice que ella es su testigo. Asia llega a donde está Derin y la ve cerca al precipicio, así que la llama. Derin cree que está alucinando, pero Asia sigue llamándola, así que la chica voltea y la ve. Furiosa le pregunta qué hace allí, si acaso ha venido a seguir humillándola y a decirle que Volkan la ama, así que ha ganado. Asia le contesta que no. Derin le dice que Volkan ya le ha dicho todo. Asia le asegura que lo que él le dijo no es verdad. Ella trata de acercarse, pero Derin le grita que no lo haga. La chica dice que Volkan es un mentiroso, pero esta vez le dijo la verdad. Asia le dice que Volkan no las ama ninguna de las dos. Derin tiene un episodio de locura. Le dice al aire a Volkan que lo ama muchísimo. Asia aprovecha para acercarse poco a poco. Derin asegura que Volkan la querrá en otra vida. Dice que el Volkan que la ama está allí, así que debe ir hacia él. Asia le pide que no haga una tontería. Derin le dice que se calle, que Volkan no debe oírla. La chica está decidida a aventarse, pero Asia le dice que no puede irse sola. Derin le pregunta de qué habla. Asia le dice que no puede dejar a Zeynep, pues Volkan se molestaría con ella. Honor también llega al lugar, pero Asia le hace una seña para que no se acerque. Ella sigue tratando de convencer a Derin de que no se aviente. La chica le dice que se calle, que su presencia le molesta, que felizmente ya se va, así que ya no la verá más. Ella está por aventarse, pero Asia la jala del brazo y luego la agarra. Derin de pronto recuerda que cuando cayeron del acantilado fue Asia quien la sacó del agua. Ella se sorprende que su enemiga la haya salvado. Asia trata de llevársela. Derin ve a Onur. La chica tiene otro episodio de locura y quiere aventarse de nuevo, pero Onur ayuda a Asia a agarrarla. Asia harta cachetea a la chica para que reaccione. Le grita que Volkan no está, que ella debe vivir por sí misma y por su hija. Derin llora al darse cuenta que estaba por dejar sola a su hija. Asia la abraza. Honor ve que la ambulancia ha llegado.
Asia sigue consolando a Derin. Honor le ha informado a Gonu lo que pasó con Derin, así que ella está yendo hacia el hospital. Se lamenta por lo que le dijo a su hija. Negmi le dice que no se culpe, que ella solo trataba de proteger a su hija. Él asegura que Honor va a ser de ayuda para Derin, pues dice que él está enamorado de ella. Gonu le recuerda que su hija está obsesionada con Volcan. Negmi le dice que en algún momento Derin entenderá quién es Volcan en realidad y mejorará. Derin es atendida en el hospital. La doctora le informa a Asia que ha llamado a un psiquiatra para que vea a la chica. Volcan se entera que Derin no ha venido a declarar, así que seguirá detenido. Él es puesto en una celda. Gonul llega al hospital. Honor le cuenta que Asia salvó a Derin. Gonul se sorprende. Honor también le cuenta que Derin le dijo a Asia que le había salvado la vida otra vez. Asia viene con el psiquiatra. Le dice a este que Gonul es la madre de Derin. El psiquiatra le informa a Gonul que Derin tendrá que ser internada en una clínica psiquiátrica. Gonul llora. El médico se retira. Gonul le agradece a Asia por haber salvado a su hija de nuevo. Se disculpa por no haberle creído antes. Asia le dice que a pesar de lo que ha pasado, ella valora la vida de las personas por encima de todo. Le asegura que no vio a Halu cuando este tuvo el infarto. Gonul le pide perdón por no haberle creído. Dice que no sabe cómo han llegado a eso. Maldice el día en que su hija se cruzó con Volcan. Asia le dice que es verdad que Volcan es malvado, pero ella también ha apoyado los errores de su hija desde el principio. Gonul le dice que es consciente de ello, pero le reprocha que últimamente ha hecho sufrir mucho a su hija. Asia le dice que esto no habría pasado si no hubiera estado tan dolida, si ella le hubiera dejado construir su vida como quería. Gonul dice que el precio lo ha pagado con su hija, pues ella será internada. Asia le asegura que eso es lo mejor para Derin. Gonul dice que hará que Volcan pague por lo que ha hecho, que nadie le impedirá hacerlo. Asia le pregunta si acaso le está pidiendo que no se apiade del padre de su hijo. Gonul le dice que Volcan le robó a su familia. Asia le cuenta que Volcan gastó en Derin el dinero que habían recaudado para la educación de Ali y por eso él hizo lo que hizo. Le asegura que ni ella ni su hijo quieren saber nada de su dinero. Ella se va. Más tarde vemos que visita a Volcan en la comisaría. Él le pide que lo ayude. Le dice que tiene que encontrar a Derin para que declare a su favor. Asia le cuenta que Derin será internada en una clínica psiquiátrica, por lo que él pasará un tiempo en la cárcel. Derin es internada y Volcan es trasladado al reclusorio. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. ¡Adiós!